Después de la molesta salida de Miriam del reality de TV Azteca el domingo pasado, hoy la ex académica reacciona. Yo ya fui muy grande para estar haciendo berrinches. O sea, ¿no te molestó perder? Hay muchas situaciones, ¿no? De las que te digo, pues hay que... Ahora sí que el estar dentro de este medio me ha enseñado a guardar un poquito la cordura y hablar con la cabeza y con el corazón frío. En este momento todavía ando calientita. Pero la pregunta expresa, ¿renunciaste a TV Azteca? Yo creo que en ese tema lo vamos a platicar en su momento. Ahorita, o sea, ¿no renunciaste el domingo, el día del y sobre las declaraciones de los directivos? Son declaraciones de un momento y lo que tenemos que ver primero es qué va a pasar, cómo va a pasar y después ya analizaremos. Simplemente quiero esperar, ¿no? Esperar a que se apacigüen un poquito las aguas, porque ahorita todo está como muy reciente. O sea, sí es evidente que te molestaste demasiado. Claro, hay una molestia. Ya después explicaré el por qué. No, en este momento no, pero... ¿No es el resultado del reality decirte que tienes que perder? Yo sé ganar y yo sé perder. Y en la conferencia de prensa con Armando Manzanero, el maestro salió en defensa del talento de Miriam. Eso de su circo armado para la gente que ve televisión. Pero cuando una gente canta bien, se impone a 20 primeros premios. Acuérdense que siempre en los grandes festivales de música, siempre los primeros premios no fueron éxito. Miriam aclara que hubo molestia, pero ¿acaso esta no será la oportunidad para emigrar a otra empresa? Yo siempre he estado abierta a las oportunidades, porque mi finalidad es seguir haciendo lo que más me gusta hacer, que es cantar. Ahora no lo cuentes, Miguel Ángel Pérez Merchant, Cadena 3.